¡Epa! ¿Qué pasa, Genares? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarex y esto es Creative Destrucción Móvil. Bueno, gente, antes que nada, para un momentito y suscribiros al canal, que no os cuesta nada, simplemente darle un botoncito y me ayudáis un montonazo. Y ahora sí que sí, vamos a pasar porque esta actualización me ha encantado. ¿Y por qué? Vamos a empezar con el desafío mensual. Aquí está lo de los 600 diamantes y 120 tickets que decía CD. Creo que es lo mejor que han hecho hasta la fecha. Estoy flipando que den todos estos diamantes a gente que no pueda permitírselo y a los que los pueden permitir también, evidente. Pero me alegra un montón porque cada semana, ya lo veis aquí, son 10 tickets, 20 tickets y 100 diamantes a la semana. Por 4 semanas son 400 diamantes. Luego está ayuda a un jugador, que son otros 100 diamantes. Serían 500, no sé dónde están los 100 que faltan. Supongo que a lo mejor en el desafío de la semana 3 o 4 suben los diamantes, no lo sé. Pero son en total 600 diamantes, ya veremos cómo va todo. Y no son misiones difíciles como pensábamos, gente. Ni loco, ni de coña. Mira, recopila un total de 3.000 materiales. Abre 6 cajas de entrega a Aurora y cúrate y recupera 1.000 unidades. Eso en la primera semana. O sea, what the fuck, 100 diamantes ahí por esas cosas. Buah, me parece flipante. La semana 2 sobrevive 120 minutos en total. Queda entre los 10 primeros 6 veces y abre 100 cofres comunes. No son retos tan difíciles, gente. Así que me parece espectacular este desafío. Y mirad lo que pone. Todos los meses se desbloquearán nuevas misiones por semana a partir de la primera semana del mes. Completa las misiones para reclamar una recompensa. Esto quiere decir, a lo mejor nos podemos equivocar, que será todos los meses. Es más, le han creado una propia pestaña. No está aquí al lado de ofertas mensuales ni ruleta de la suerte, como son los eventos normales, sino que está debajo de evento, en desafío mensual. O sea que esto ha venido para quedarse, gente. Me parece flipante. Aquí están vuestros pases mensuales, vuestras skins, esas que siempre habéis querido. Así que me parece flipante CD. Ayuda a un jugador. Y aquí es básicamente tu código de invitación, que el mío está ahí. Lo copias y se lo pasas al jugador o tu cuenta secundaria que lleve más de 2 semanas sin jugar en ella. Te la pasas, metes el código en esta misma página y para adentro y ya. Mirad completando las recompensas que te salen para conseguir estos diamantes y estos tickets también. Lo vamos a leer muy rápido. Completa, ayuda al jugador, envía tu código de invitación a los jugadores veteranos, a nuevos jugadores, a aquellos que rellenen su código de invitación. En esta página pasarán a ser tus invitados, perfecto. 2, no hay un límite para el número de jugadores que se pueden invitar. Genial, cuanto y más, mejor. 3, solo los jugadores veteranos que no hayan iniciado sesión durante las últimas 2 semanas y los nuevos jugadores que hayan creado sus cuentas durante las últimas 2 semanas pueden ser invitados, lo dicho. Solo se puede invitar una vez a cada jugador, normal. Reclama recompensas extra cuando tú y los jugadores invitados hayan completado una cierta cantidad de desafíos semanales. O sea que no solo porque lo invites te van a dar los diamantes. Tienes que invitarlo y él hacer las misiones y tú también, para que te den los diamantes de este apartado. 5. Cada conjunto de recompensas extra tiene 4 recompensas y se puede reclamar hasta un máximo de 2 conjuntos cada mes. El número de recompensas reclamables se calcula. Vale, esto es básicamente la recompensa 1, es esta de arriba. Semanas completadas por el invitado con más misiones cumplidas. Y recompensa 2, semanas completadas por el invitado con más misiones completadas. Una es cumplida y otra es completada. Así que, oye, hermanito. Así que, gente, esto es lo mejor que he hecho CD en toda la puta historia. 600 diamantes al mes y 120 tickets encima para coger regalos. Así que dadle caña a jugar porque las misiones no son nada difíciles, ya lo estamos viendo aquí. Y esto es una mega pasada. Me encanta saber que hayas hecho esto. Te voy a perdonar un poco lo demás porque esto me ha encantado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os ha gustado o no? Porque a mí me ha puto flipado. Así que nada, muy bien CD, GG, y vamos a seguir con el vídeo. Seguimos, lo siento. Ofertas mensuales. Hemos acertado de puto pleno en todo lo que hemos dicho, así que GG por nosotros, eso se merece un pedazo de like, así que deja el like por ahí ya mismo. Y ha venido el Groot, aquí está, vamos a reclamarlo, confirmar. Vale, no tiene ni animación ni nada, nos la vamos a poner, ropa, aquí está, equipar. Es que es el Groot, gente, es el Groot. Está bastante bien. Los pies no me gustan mucho. Lo hubieran dejado finita como arriba. No sé, la probaremos en partida.
Y vamos también con el nuevo paquete, que es el del escorpión, que también hemos acertado al 100%, gente, pero al puto 100%. Y nada, vamos de un paquete, aquí está, ya hemos visto la intro, hemos acertado de lleno, ahí está, han retocado la moto, ¿vale? Le han puesto la luz ahí en el faro, pero bueno, está bastante bien. Y ya hemos visto las evoluciones también en la intro de la moto, así que vamos a ello. Solo hay dos, o moto o skin, y vamos en 3, 2, 1, desearme suerte porque son 60. No, 56 paquetes. Oye, pues no es barato este paquete, ¿eh? No es barato este paquete para nada, gente. Vamos a ver si hay algún glitch y me la da antes. Va a ser que no. Va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. Oye, men, esto va a estar súper difícil. Va a estar súper difícil y la moto... Yo quiero la skin, ¿eh? La moto, pues... No, men, ¿cuánto llevamos? Confirmar... Mirad, gente, se recarga súper tarde. 106 paquetes garantizan una recompensa importante. Oh, no, me ha dado la skin. Yo creo que voy a parar aquí, ¿eh? Voy a parar aquí porque ya tengo la moto roja, que para mí es de la mejor del juego. Esta está chula, pero tampoco es que se pase. A mí me gusta mucho más esta. Esta es la moto que más me gusta del juego ahora mismo, actualmente, porque esto es una patata. Y bueno, esta está bien, pero me gusta más esta, gente. Vale, hombre, esta está guapísima, ¿eh? Pero es que vale muy cara, gente, vale muy cara, ¿eh? Vale muy, muy cara. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. No voy a tirarle más paquetes. Ya tiraremos a lo mejor en un directo o algo paquetes de eso, porque me parece carísimo. Vamos a ponernos el traje este nuevo de escorpión, ahí está. Este traje me gusta, me gusta. La colita esa ahí, pues bueno, no está nada mal. Y bueno... ¿qué más venía? Nada, venía la skin, la oferta mensual y esto del desafío mensual, que me parece lo mejor del juego. Así que poco más, vamos a echar una partidita, vamos a ver cómo sale la cosa y nos vemos ahora. ¡Let's do it! Pues aquí estamos, ahí estamos cayendo con nuestro monito anacleta y saltando. La verdad que voy mucho en desventaja contra gente que ya tenga sus mascotas a tope, porque yo solo la tengo en nivel 1 y solo cuentan los cofres llevando el mono, así que F. Vale, vamos a caer aquí en Ojo del Cielo. Normalmente caigo más centrado en el mapa, pero bueno, vamos a ver qué tal. Qué pex. He de decir que he jugado una partida antes y me he encontrado un hacker. Me he logrado ir. Y encima cuando caigo me he encontrado a 4 tíos, gente, haciendo equipo en individual. Iros a cagar. Iros a cagar. Iros a cagar. Bueno, lo dicho. La skin está bastante bien, es negra y amarilla, me mola los colores, me mola bastante, la verdad. Y nada, vamos a ver cómo se comporta en partida, vamos a ver lo que podemos hacer. Si no pasa nada raro, de nuevo, y poco más. Voy a caer aquí súper centrado, me la voy a jugar mucho, así que... Bueno, y uno cae directamente a la caja. No, men, dame un arma, dame una... Una puta XM8, loco. Una puta XM8, loco. Bueno, empezamos bien. Pero me la... Muérete, viejo. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Ni una escopeta a mí. Vale, pues me llevo esta. Pues sí que había uno más, gente. Sí que había uno más.
Vale. 1152 material. Necesitamos una escopeta en condiciones. Hola. No sabe ni dónde estoy. Oh, mira, sí lleva escopeta. No sabía ni dónde estaba, primo. Ahí está mi escopetita, ven. ¡Oh! Y encima... No, loco. Vale, y nos vamos. ¿Pero de dónde, my friend? ¿De dónde me has disparado, loco? Mira, yo te digo que este juego está como el puto culo, loco. Ah, está ahí abajo. Este juego está como el puto orto. Así de claro os lo digo. ¿Habéis visto eso cómo se ha movido el tío? Mira, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, se dé, por favor. Por favor, se dé, por favor, ya, ¿eh? Madre mía, Manuel. Yo flipo, me... Flipo, flipo. ¿No quedará nadie más por aquí? Que es que ya... Ya no sé qué pensar. No, gente, llevo dos partidas. La anterior me pasó de todo. Y esta, pues, va en plan de lo mismo también. ¡Vámonos, güey! ¡Híjole! Quedan 46 personas, llevo 6 kills. Bueno. Ah, la verdad es que ahí me la he jugado un montón, ¿eh? No veía nada con el árbol y he disparado y le he dado. Bueno, en fin. Vale, ahí hay gente. Lo siento, bro. Esto es lo que hay. Vale. Por aquí tenía mi... ¿Dónde está mi...? Me lo han roto. Ah, no, está ahí al lado, gilipollas. Siento bocat.
Madre mía, chaval. Está detrás de la casa, ¿eh? Quedan dos y a ese lo tengo controlado. Está ahí. Pues nada, GG. Pues nada, gente. Vamos para afuera, 3X con la nueva skin, no está nada mal. Y poco más. Un saludito, nos vemos esta tarde por Trovo. Ah, cosa importante que os tenía que decir. Aparte del super evento este del desafío mensual, que ya lo hemos visto, esta tarde sacaremos por el directo, a las 4 y media empezamos, hora española, sacaremos el segundo ganador de los 500 diamantes por haber ganado el reto del Cenova. Así que si quieres ganar 500 diamantes, nos vemos esta tarde en el directo. Un saludito y ahora sí que sí. Nos vemos esta tarde en el directo de Trovo o en el siguiente vídeo. Un saludito, guapos, que os quiero, os llevo la patatita. ¡Chao!